tal, amigos? Mi nombre es Tito Capatito y el día de hoy terminaremos de ver la colección de Encanto de la cajita feliz de McDonald's. Ahora sí, a la parte final de esta reseña, en la cual veremos los últimos 4 juguetes de la colección de Encanto, que salió como promoción en McDonald's durante el mes de diciembre de 2021. Hasta el momento hemos visto la mitad de la colección, las primeras 4 figuras, comenzando con Mirabel, la cual es una figurita básica, pero que además venía con este juego de laberinto y también le puedes poner stickers. Luego vimos a Groot, que en realidad no es Groot, es Antonio, y esta es una especie como de valero, entonces tienes que jugar así, a echarle el armadillo ahí en el árbol. Está difícil, ¿verdad? Pero está entretenido. Vimos también a Luisa, la fortachona, que puede cargar un ejército de burros. Y terminamos viendo a Bruno con su sopa de letras mágicas. No se habla de Bruno, no. ¡No se habla de Bruno! Sigamos pues donde nos quedamos y veamos ahora el juguete número 5. Y este de aquí, amigos, contiene la figurita de Pepa Madrigal. Y es muy importante aclarar que Pepa, si Madrigal o la puerca. Puede inclusive también confundirse con Pepita de Coco. Vaya, ahora que lo pienso, conozco muchas Josefas. Pepa la puerca, Pepa Madrigal, Pepa de Coco. A ver cuántas Pepas más conozco, las pepitas que se comen. Bueno, olvidemos de Pepas y saquemos aquí esta cosita, que es como un pedacito de cartón con animales. Ok, eso iría con Antonio, pero bueno. Y tenemos aquí la figurita de Pepa en un tronco y parece que está bien espantada. Aquí tenemos pues a esta muy pequeña figura de la tía Pepa, que como ven viene sentada en esta base transparente. Y vemos en su rostro una cara de espanto, como si acabara de ver al impostor matar a un tripulante. O quizás porque alguien habló de Bruno. No. ¡No se habla de Bruno! ¡Silencio, Bruno! ¡Esta doña me cae con ganas! La base en la que viene es transparente y parece como un remolino, un tornado, pues como saben, ella tiene poderes climáticos. Inclusive tenemos aquí el molde de algunos rayos alrededor. ¡Cachú! ¡Escuchao, mija! ¡Sí, mija! ¡Cuchao! Aquí abajito tenemos toda la información y miren, Pepa fue hecha en Vietnam. Ahora todo tiene sentido. Esa cara la tiene por los recuerdos de Vietnam. ¡Bruno llegó a Vietnam! ¡Chorizo con Vietnam, Bruno! Y como ya se han de imaginar, pues este juguete es un trompo giratorio. Así que para demostrar su acción de juego, sencillamente la colocamos aquí en el piso o en cualquier superficie plana que tengas. Y ahora sencillamente la tomamos de la cabeza y giramos. Y listo, comienza a dar vueltas la Pepa, aunque así no debería ser porque está dando vueltas de lado, amigos. No, lo hice mal. Debería ser así. Uy, se nos va. Ok, con más calma y tiene que girar así. No, así no. Así. Menos. Ok, como dice Spider-Man, vamos a hacerlo una vez más. Y giramos. Más o menos, ahí va. No sé por qué está girando de lado, hace un momento lo giraba bien. Así debería girar la Pepa, justo así. Hasta que se detiene y listo, eso es todo. Y bueno, amigos, pues como vieron, este es el giro óptimo de la Pepa. Ahí va, esta superficie es un poco más plana y así se gira mejor, porque la mesa está un poco rugosa. Pero bueno, ahí va dando vueltas y vueltas y vueltas a la Pepa. Y no se marea, bueno, sí se marea, pero esperemos que no se vomite como la Sisu. Y hablando de Sisu, pues este es un juguete muy similar al de Sisu humana, de la colección de Raya y el último dragón que vimos también en 2021. ¡Ay, sí! ¡Me encantan las copias baratas! Aunque ni tan barata, porque al menos la Pepa tiene un elemento adicional. Un pequeño giro a la acción de juego, además del giro. Y es que la Pepa viene con estos papeluchos, un pedazo de cartón con varios animales que podemos recortar. Me parece que es un capibara, un tucán bien alegre y un león bien picarón. Entonces vamos a recortarlos y ver finalmente cómo nos quedan. 5 minutos más tarde. Aquí tenemos pues los cartoncillos y la idea es armarlos así en forma de triángulo, así como si fuera una casita. Está algo complicado de descifrar al principio, pero no, no es la gran cosa. Tenemos entonces aquí a los animales, los 3 amigos de Antonio, el hijo de Pepa. Ay, se me cayeron. Y lo que tenemos que hacer es acomodarlos aquí en el piso. Y ahora con el trompo de Pepa tenemos que derribarlos a todos. Básicamente la doña no quiere animales en su casa. Entonces tomamos aquí a Pepa, giramos y tenemos que derribarlos. Y bueno, parece que no derribó a nadie, segundo intento. Y... hombre, se fue para el otro lado. Pepa, ¿dónde vas? Tienes que destruir los animales de Antonio. Bueno, ya se llevó a la capibara. Y el perico se escondió atrás del león picarón, digo, del leopardo. Tiene miedo a la Pepa y ahí tiró a los 2. Y ya ganamos con la Pepa, les dio un cabezazo. Bueno, pues esta fue la Pepa, amigos, destructora de animales. Es que yo no quiero animales dentro de mi casa. Pero mamá, no es justo. Ay, Antonio, siempre meten a los animales y nadie se hace responsable. Luego, ¿quién anda recogiendo las popós de leopardo? Pues yo. Es cierto. Sí se hizo, popis, recoge la porfis. ¡Ah! Pues este fue en resumidas cuentas el juguete número 5, Pepa contra los animales. Un juguete que por alguna razón fomenta el maltrato animal. No está chido, payaso. ¡Ay, qué! Mis hamburguesas son de vaca y no te andes quejando. La vaca sabe rico. ¡Ah!
Continuamos pues con esta colección, ahora con el número 6. Y parece que en este juguete encontramos a Camilo Madrigal. Bueno, tenemos a Camilo, pero parece que ahí están otros personajes. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que hace exactamente este juguete. Entonces vamos aquí a abrirlo y sacar, parece que tenemos aquí la figurita del Camilo. Muy bien, miren, gira. Y tenemos aquí más papelitos, parece que para la acción de juego. Y sacamos aquí varios, muchos papelitos de hecho. Seguimos entonces con el travieso Camilo, siempre con una cara bien sospechosa. Y todo su cuerpo está cubierto por este grande poncho amarillo. No sé si le queda aguado o qué, pero bueno, le gusta vestirse de queso amarillo. Vemos que viene sobre esta base verde con una flecha amarilla y algunos símbolos de rombos y camaleones. El animal que simboliza de cierta forma su poder. Y debajo de esta base tenemos otra base, pero esta es más bien una ruleta. Una ruleta que contiene a los 12 miembros de la familia Madrigal. Esta ruleta la podemos girar y cuando se detiene la flecha selecciona al miembro de la familia, en este caso fue... Dolores. ¿Alguien dijo mi nombre? Es broma, ya sé que fuiste tú. Me encanta el chisme. A mí también me gusta el chismecito. Entonces la podemos girar y al miembro de la familia que seleccione la flecha tiene que bailar la pelusa. ¡Queremos que Félix baile la pelusa! ¡Queremos que Félix baile la pelusa! Pelusa por aquí, pelusa por allá, pelusa por delante y pelusa por detrás. No, 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 Félix, era broma lo de la pelusa. En realidad el personaje que salga es para que lo marques en tu tablero y en este caso nos salió Agustín. Ajá, por fin alguien se acordó de mí. Pero para eso necesitamos ver, pues las tablas. Y es que este juego es como una lotería o un bingo, donde cada jugador elige un tablero, tenemos dos disponibles, pero inclusive son diferentes por delante y por detrás. Así que técnicamente hay cuatro tablas de donde elegir. Cada tablero viene con 9 personajes de los 12 disponibles en la ruleta. Por ejemplo, a este le hacen falta Luisa, Mirabel y Bruno. De hecho, Bruno es el más raro, ya que aparece solamente una vez en los 4 tableros. Así que probabilísticamente no es una muy buena estrategia elegir este tablero. Pero bueno, es solamente un comentario. Por cierto, la abuela aparece en todos los lados. Pues claro, perro. Y para ir marcando los personajes que nos vayan saliendo, pues nos dan también estas fichas doradas de encanto. Y tenemos 32 fichas en total, que es mucho más que suficiente. Entonces vamos a sacarlas, amigos, y salen bien fácil. Simplemente las empujamos, así, y listo. Sale aquí la monedita de encanto y por atrás tienen mariposas. Nos vemos en unos momentos. 32 mariposas más tarde. Muy bien, amigos, y aquí ya sacamos las fichas. Solamente la mitad, porque la otra mitad se la robó Don Cangrejo. ¡Ah, kikikiki! ¡Me gusta el dinero! ¡Señor Calamardo, venga a ver esto! ¿Alguna de esas es para mí? ¿Qué? ¿Acaso estás loco? ¡Entonces no me interesa! ¡Viejo tacaño! Bueno, sigamos. Y ya que tenemos las fichas, ahora hagamos una breve simulación de cómo sería el juego. Lo puedes jugar solo, pero es más divertido si lo juegas con un compa. Y así apuestan unos frijoles o unas papitas o lo que sea. Se puede jugar de la manera tradicional a tabla llena, o puede ser por línea, puede ser línea vertical, horizontal o diagonal. Así como en la lotería que has jugado con tus tías. Entonces vamos pues a comenzar y ¡dale, Camilo! ¡Oh, sí! Y el primero que sale es... ¡Ah! ¡Miren eso! ¡Camilo! Y aquí les traemos de vuelta la batalla legendaria. Luis contra el roster. Esta vez en un épico concurso de lotería. Y bueno, salió Camilo. Entonces vamos a ponerle aquí a Camilo a los dos. Porque los dos tienen a Camilo. Tenemos aquí a Camilo. Y tenemos por acá a Camilo, pero el de Ross. Esta batalla es mía, Luis. Di lo que quieras, roster, pero yo siempre le gano a mi tía. Pero, Luis, ¿por qué elegiste la que tiene a Bruno? No lo sé. Es que me gustó el mono con las ratas y era la única que lo tenía. No sabes nada de estrategia, ¿verdad? No, pero ya te dije. Tengo espíritu de tía. Bueno, amigos, mejor sigamos con la ruleta y vemos ahora el siguiente personaje que nos sale. Y tenemos aquí a... ¡Luisa! Y parece que a Luisa solamente la tiene Luis, su tocayo. ¡Su tocayo! ¡Arriba los bichos! Bueno, pues Luis tiene la ventaja, pero veamos ahora qué personaje nos sale y a ver si Ross logra remontar. Y salió aquí Mirabel. Y parece que Mirabel también solamente la tiene Luis. ¿Qué, qué? ¡Te dije que tengo espíritu de tía! Ya nomás que me salga la Dolores o la Pepa y te gano, mi roster. ¿Pero cómo? ¡Ay, es estadística pura! Muy bien, amigos, pues Luis está muy cerca de ganar y Ross solamente tiene una ficha, así que bueno, va perdiendo bien gacho. Pero bueno, veamos aquí persona que nos sale y es otra vez Camilo. Este ya no cuenta, entonces vamos a girar otra vez. Y aquí nos sale... ¡Isabela! Y curiosamente, a Isabela solamente la tiene Ross. Entonces, bueno, Ross ya se está recuperando. Las matemáticas nunca fallan. ¡Chanclas! ¡No me salió la mona esa! Y ahora si se fijan, tanto Luis como Ross están una pepa de ganar. ¡No! ¡Yo también gano con Dolores, mira! Sí, lo sé, pero si sale Pepa es empate. ¡Pues que no salga Pepa! ¡Qué competitivos, amigos! Pero bueno, vamos a ver ahora qué personaje nos sale. Y tenemos aquí a... ¡Dolores Madrigal! Y con eso, Luis forma una línea vertical y eso lo convierte en el... ¡Ganador, amigos! ¡Soy oficialmente una tía! ¡Mira, Rosterito, también tenías a Dolores! Nomás que a ti no te sirve para nada. Ya me di cuenta, Luis. ¡Soy todo una tía! ¡Oh, oh! Oh, bueno, Rosa, suerte para la próxima. Ah. Ya, Ross, el que se enoja pierde. ¡No estoy enojado! ¡Estoy chillando!
Ahora es tiempo de ver el juguete número 7, amigos, y este es uno bastante peculiar. Pues aquí en esta bolsita encontramos a Chispy, el primer y único personaje de la colección que no es un humano madrigal. No pensé que eso fuera posible, amigos, pero me encanta. Que digan, me encanta. Me encanta como la cajita feliz de McDonald's. Para pa pa pa. Me encanta. Y no se quiere abrir el... Lleva a decir Camilo, el Chispy. No sé, bueno, aquí ya destruimos la bolsa para sacar a este animal viejo, esta mascota. Ok, sacamos ya al Chispy y sacamos aquí sus accesorios, que son unas cosas de colores. Parece que son unos tucanes, creo. Sí, es un pajarraco. Bueno, amigos, pues tenemos 4 piezas totales. Pero comencemos con la principal, que es el mismísimo Chispy. Este curioso animal que parece nutria o comadreja o burro café. Pero no, de hecho es un capibara. Oh, su nombre científico, Hydrocorus hydrocaeris. Un roedor gigante que habita en Sudamérica. De la familia Cavidae, de clase Mammalia y de orden Rodentia. Gracias, Ross, pero no necesitamos saber tanto sobre... Según National Geographic, los capibaras ingieren sus propios desechos. ¿Qué? O sea que se comen su popó. ¡Ross! No, no, es cierto. Hoy me desayuno unos taquitos de caca. ¡Qué asco! ¿Y no me guardaste? Bueno, suficientes datos innecesarios, pero ciertos sobre los capibaras. El punto es que aquí tenemos la figura y vemos que tiene una cara así como de soberbio, de altanero. Así con una cara de... ¡No, mi ciela! ¡Yo pura caquita premium! Vemos aquí la textura de su pelaje. Por abajo tenemos la información del juguete hecho en China. Y además tenemos esta bolita que no, no se preocupe, no son sus poporochas. Aunque parece. Sí, parece de esos que le aprietas y sale la poporocha, pero no, no es eso. Esto es solo para la acción de juego que ya estaremos viendo. Pero antes veamos las otras piezas incluidas. Que son los tucanes trillizos. Y creo que se supone que es Pico, el tucán de Antonio, pero de diferentes colores. Tenemos uno rojo, uno amarillo y uno azul. ¡Toki, toki! Los tres son del mismo molde del pájaro alegre, huecos en la parte de atrás y con una pequeña base que los ayuda a sostenerse. Y todos dicen 5 pepe, 5 pepes. Y si se preguntan qué rayos tienen que ver los tucanes con el Chispirispi, bueno, se supone que es un juego de boliche, donde Chispi es la bola. ¡Yo era la bola! Y los tucanes son los bolos. ¿A quién llamas cabeza de bolo? Vaya, entonces si ustedes son cabeza de bolo, eso me convierte en el sucio Dan. Chispy, tú ya eras el sucio Dan desde que te comías tus cacas. La idea es colocar a los tucanes aquí en el piso y tenemos que intentar derribarlos con el Chispy. Y para eso tiene la bola, para ayudarlo a deslizarse mejor sobre la mesa. Así que vamos a intentarlo, amigos. Bueno, así no debería pasar. No, no es con terremoto, es con el Chispy. Entonces lo ponemos aquí, deslizamos y... ¡Chusa! ¡Chusa! ¡Ah, con qué pirámide, eh! Bueno, ¡chusa! Pues muy divertido, ¿eh? Aunque este es el segundo juguete que fomenta el maltrato animal. Usar a un capibara para derribar tucanes. ¿Y qué tiene de malo eso? Yo juego boliche con mi perro y mis ratas. ¿Tiene ratas en el McDonald's? ¿Y cómo crees que cocinamos? ¿Qué no viste, Ratatouille? Y ya para finalizar esta colección, amigos, terminamos viendo el juguete número 8, que contiene justamente el personaje de Isabela Madrigal. Una chica perfecta para cerrar perfectamente esta colección. Así que bueno, tenemos ahí el número 8. Es una bolsita que tiene bastante aire. De hecho, está más grande de lo que debería, porque el juguete está bien chiquillo y la bolsa bastante grande. Pero bueno, no importa. Es como esas bolsas de Sabritas que tienen papas y en especial te sale aire. Muchas veces te sale aire nada más. Y bueno, sacamos aquí... se cayó algo. Tenemos aquí el pedacito de cartón. Se nos cayó esta pieza de plástico que es como un cactus. Ok, es como una paleta de ping pong. Ok, y sacamos aquí a nuestra figurita Isabela. Ya tenemos bastantes piezas. Y todavía no acabamos porque tenemos esta otra cosa que son como unas hojas. No sé qué es esto, amigos. Bueno, amigos, un juguete también con mucho contenido, pero comenzaremos viendo a Isabela. Una figura básica, pequeña, algo plana, pero muy bonita. Vemos que está en esta pose como bailando, sosteniendo su vestido. ¡Ah, no manches! ¡Es el baile de la China Poblana! Luis, ella es de Colombia. ¿Cómo rayos va a ser la China Poblana? Debe ser algún baile tradicional de Colombia. Isabela, si se puede saber, ¿qué estás bailando? Maluma. ¡Ah, caray! Vemos aquí sus zapatillas de baile y por alguna razón las piernas de Kiko. Por atrás tenemos un tornillo en su pelo, muchos detalles de flores en su vestido y la información muy chistosa, aquí toda ondulada. Vemos que dice Disney hecho para McDonald's 2021, hecho en Indonesia. Ah, miren, hecha en Indonesia. Interesante, otra colección con producción multinacional. La segunda pieza que tenemos es esta base de flores, como un arbusto tapizado de bugambilias. Y justo aquí arribita podemos insertar a Isabela. Y ya está aquí pisando la señora de las flores. La tercera pieza es lo que decía que parece paleta de ping pong. Tenemos de este lado la información y por el frente tenemos el dibujo de un cactus. Y esta pieza en realidad es un proyectil, una munición que podemos colocar aquí en la base de esta manera. Y ahora, amigos, si presionamos por detrás, vemos que entonces sale disparado el cactus. Es un lanzador muy potente. Pero no crean que el juego es disparar a lo loco, no.
Para eso nos vienen nuestros objetivos, precisamente en esta pieza de cartón. Y vaya que tuvimos mucho cartón en esta colección de juguetes. En este caso tenemos algunas florecillas de diferentes tipos. Así que vamos a armarlas y nos vemos en... 6 florecillas más tarde. Bien amigos, pues estos se arman igual que los animales que vimos con Peppa. Así en forma de casita, de triángulo. Pero la diferencia es que las flores son diferentes en cada lado. Y pues la idea aquí es acomodar las plantas aquí en el piso. Posicionamos a Isabela justo así. Y tenemos que derribar las plantas con el proyectil de cactus. Así que vamos... ¡Ay! Así que vamos a ver, amigos, preparados, apunten, ¡fuego! Y se cayó con todo Isabela. Pero bueno, al menos sí derribamos las plantas. Es un cactus bastante poderoso. Me recuerda mucho al platillo de Mushu de los juguetes random. Si quieres, inclusive puedes aprovechar la vuelta y combinar plantas y animales. Y así buscar derribar a todos con el cactus. O destruirlos a todos con el remolino de Peppa. Finalmente, considero que es una muy buena figura, un proyectil bastante poderoso, pero un juguete que fomenta el maltrato vegetal. ¿Dónde está el Orax cuando lo necesitamos? Las plantas también son seres vivos, y si no me creen a mí, pregúntenle a Wicho. ¡Simón! ¡Las plantas son amigos, no comida! ¡Un vegetariano mató a mi primo Charlie y se lo comió con aderezo ranch! ¡Uy, guácatelas! ¡Un marihuandol mutante! ¿Un mariquién? ¡Úscale! ¡Oye, niña, eso pica! Pobre Wicho. Pero bueno, amigos, pues con Isabela terminamos oficialmente de ver la colección de figuras de encanto. Así que, ¿qué les parece si ahora pasamos rápidamente a la sección de saludos? Saludos a mi amigo Obi Gutiérrez de Puebla. Saludos para Benja Aguilera de Argentina. Saludos a mis amigos Joshua Andrés Jiménez Reyes, Sade FF de Colombia, Tomás y Mia Vera de Posadas, Argentina, y a mi amiga Erika Ventura Jurado. Saludos a mi compa Elemental Ranger de México. Saludos a mis amigos Santiago Rodríguez de Costa Rica, Luis Fernando Mena Pineda y a su hermana de Honduras, Josué David Cordero Jaime de Guanajuato, Ricardo Castillo Rodríguez de Nuevo León, a mi amigo Diego de México. Y finalmente, un gran saludo para mi amiga Maribel Carrera de Perú. Y bueno amigos, pues eso fue todo por hoy. Espero hayan disfrutado esta serie de videos reseñando esta colección. Y espero que si la están coleccionando, pues puedan encontrar a sus favoritos. En lo personal, mi favorito de toda la colección fue Camilo, ya que no solamente es una buena figura, sino que la dinámica de la lotería está genial. Lo único que le faltó a esta colección para ser perfecta fueron algunos miembros de la familia Madrigal, ya que de los 12 solamente tuvimos a 7. Y nos faltaron juguetes de Dolores, Félix, Agustín y Julieta, los papás de Mirabel, y por supuesto la poderosísima abuela. En lugar de alguno de ellos, pues nos dieron al Poporocho. Pero no me quejo, está muy chido el Chispi. Aunque sí me hubiera gustado ver figuras del resto también. Lo bueno es que se pueden conseguir en minis, por si quieres tener la familia completa. Y ahora sí, amigos, pues no olviden suscribirse, dejar muchos likes y comentar su opinión acerca de esta colección de encanto. Yo soy Tito Capotito y les mando un fuerte abrazo. ¡Hasta la próxima, amigos! ¡Súper guapo, po, po, po! ¡No antojes!